Buenos días, compañeros de Softcore Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos aquí el primer capítulo de este Soft Combat & Co., nombre provisional, en el cual os vamos a hablar sobre Solo Leveling. Solo Leveling es un manga, es decir, es cómic coreano. ¿Y por qué os queremos hablar de un cómic en un grupo donde hacemos contenido sobre Soft Combat? Por la inspiración. Por la inspiración que estas obras pueden llevar al entorno de querer parecernos a ellos. Evidentemente, en ningún momento vamos a entrar en el mundo de la magia y de los poderes sobrenaturales, pero sí de la posibilidad del combate, de lo que nos gusta de ver a un personaje coger, en este caso serán dos dagas, y liarse a luchar, a combatir y a desenfrenar su habilidad para sobrevivir y levear. En Soft Combat esto se puede hacer, evidentemente, dentro de un punto de vista natural, pero digamos que hay cierta inspiración. Luego, si nos metemos en el mundo del LARP, ya dejaremos más entrada a la imaginación y podremos incluso hablar de magias, pero eso es algo que hablaremos en otro momento. Dicho eso, hablemos sobre Solo Leveling. La obra de Solo Leveling me la recomendó a mí un compañero, Marcus, que está por aquí. Saluda, Marcus. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? Esta obra la estuve consumiendo en la página web de Tu Manga Online y, bueno, la verdad es que la llevaba mucho tiempo viéndola por ahí, pero nunca me había llamado la atención hasta que Marcus me la recomendó. Empecé a leerla y fue un no parar. Amor, un no parar, la verdad. Amor a primera vista, la verdad. Y Marcus os explicará el motivo de este amor más adelante. Ahora mismo, como podéis ver aquí en pantalla, el formato que vamos a usar para hacer estas reviews va a ser de un gameplay de fondo, no relacionado con la obra, pero para ir entreteniéndoos, para que no solamente veáis nuestros iconos aquí parpadeando, en los cuales vamos a ir sumándole nuestra locución y algunas imágenes de soporte. Entonces, como podéis ver aquí en esta imagen que os ponemos del top mensual de Tu Manga Online, Solo Leveling está en la quinta posición. Al ver esta obra, que realmente es bastante desconocida, se le ha hecho bastante poca publicidad y aún no tiene anime, entre esos pesados como One Punch Man, la de la número 2, que no la voy a decir para que no me desmoneticen, Tenchin Chita Slime, Shingeki no Kyojin y One Piece Boku no Hero, es que si estamos viendo aquí, casi todas las que hay tienen incluso anime y son de reconocimiento, te hace preguntar, ¿por qué esta obra está en el top mensual? Pues lo cierto es que se lo merece, incluso merecería, en mi opinión, estar más arriba. Opino igual. O sea, hay algunas de ahí que... Pero bueno. Solo Leveling, o también traducida literal, I Alone Level Up, que personalmente prefiero este nombre que el que le han dado como traducción, es una obra escrita por un autor coreano llamado Chungong. Perdonad si mi pronunciación no es del todo correcta, y se realizada por Papyrus. Incluye unos 14 volúmenes de 270 capítulos. Aquí os compartimos una toma, que ojo que puede contener spoilers, de cómo se distribuye la historia dentro de la novela. Os contamos que aproximadamente a fecha de hoy el manga está por el 1.14, así es una obra que actualmente está a punto de terminarse en cuanto a manga, que es un buen momento para empezarla, porque así disfrutaréis de casi 129 capítulos hasta llegar al momento en que se publica de forma semanal, con algunos puntuales parones. Y es una obra que, según la ficha de Otakuteca de Tu Manga Online, puede pasar bastante desapercibida ante los lectores. Voy a leer la sinopsis que nos ofrece. Hace 10 años, después de que la puerta que conecta el mundo real con el mundo de los monstruos se abriera, algunas personas recibieron el poder de cazar los monstruos que vivían al otro lado de esta. Se los conoce como cazadores. Sin embargo, no todos los cazadores son poderosos. Sung Jin Wo, un cazador de rango E, es alguien que tiene que arriesgar su vida en humildes calabozos. Lo llaman el más débil del mundo.
Al no tener habilidades para mostrar, apenas gana dinero luchando en mazmorras de bajo nivel. Al menos hasta que se encontró con una mazmorra oculta dentro de una incursión. Luego de estar al borde de la muerte, Sun Jingwo tiene un segundo despertar y con este consigue un poder invaluable. Como podéis ver en la sinopsis, nos habla de un sistema de cazadores y un sistema de poder inigualable, que ya os vamos a decir que es la habilidad de levear como los RPG. Esto es una fórmula que sobre todo se usa en la literatura china, no exclusivamente, evidentemente. A mí me gusta personalmente llamarlo el crecimiento del mediocre. Es un tipo de forma de escribir muy similar al camino del héroe, en el cual el protagonista parte desde un estatus muy bajo y que a través de su inteligencia, desarrollo personal y una ayuda externa o unos poderes muy chetados que descubre, pero que consigue desarrollar gracias a su inteligencia, va llegando hasta lo más alto. Es, sinceramente, Solo Leveling nada en un océano rojo de decenas o centenares de obras que ya han explotado este género durante las últimas décadas. Es una obra que a priori puede pasar por alto, pero tiene algo, en mi opinión, muy muy importante, y es el apartado artístico, del cual Marcus os va a hablar. Bueno, chicos, pues a ver, vamos a hablar un poquito del apartado artístico de esta obra, que es maravilloso, del cual, por lo que yo me enamoré de ella apenas el primer capítulo. Y la verdad es que hay varios... Esta obra, al ser un manga, está pensada sobre todo para una plataforma digital. ¿Por qué os explico esto? Porque si la veis, no tiene la misma composición visual. Quiere decir que va a ser todo un scroll vertical infinito hasta que se acabe el capítulo. ¿Qué nos da? Uno, que puedes hacer viñetas muy largas, muy estrechas, por ejemplo, pero muy largas. Y esto ayuda a dar dinámica, a hacer bien. De hecho, la palabra que yo personalmente describiría el apartado gráfico de esta obra es ese, dinamismo. Yo hasta el momento no he visto una serie, manga, manhua o manhua, que tenga tanto dinamismo en su apartado. También ayudado sobre todo por el movimiento que crea al realizar, depende qué trazados, al juego de luces y sombras que aplica, el color, que no son unos colores súper detallados, no es algo que está muy trabajado con muchísimos matices, sí que son colores planos, pero que sabe combinarlos muy bien, y sobre todo la línea que tiene, que es muy bueno. Danos un ejemplo, Marcos, por favor, que no lo acabo de visualizar. Hay varios ejemplos que podemos poner, y el primero que vamos a hacer es el tema del scroll lateral. Tenemos una de estas maravillosas viñetas que os he comentado, en las cuales estamos hablando, es vertical, tiene un scroll. ¿Qué pasa? Que aquí lo estamos viendo en el ordenador, con lo cual el ordenador, al ser horizontal, no podemos apreciar cómo se veía en un móvil, ¿no? En este caso móvil, tabletas. Entonces vamos a ampliar la imagen para verlo como lo veríamos en el móvil. En el móvil veríamos esto, ¿no? Bajaríamos la viñeta de arriba y seguiríamos bajando. Y si os fijáis, es una viñeta muy larga. Pero un librito de manga, son especialmente pequeños, justamente. Para hacer una viñeta así, estaríais sacrificando mucha calidad, ¿vale? De imagen. Y además tendría que ser una viñeta que no pasaría con pasaría sin pena ni gloria al ser tan pequeña. Entonces, aquí lo que tenemos es dos cosas. Uno, el movimiento. Hay un movimiento muy... Hay una línea cinética muy clara, que es el torso de la serpiente, ¿no? Cómo se mueve. Y nos dice hacia dónde dirigir la mirada. Y la otra, que a mí me encanta y es algo que suele utilizar mucho el artista en sí, es el fuera de mar. Hay elementos que salen fuera del marco de la propia. Tenemos la serpiente que sale un trozo del torso y entra dentro de la viñeta. Esto lo que da generalmente es una sensación de más profundidad, ¿vale? O algo que está aún más cerca que la propia viñeta. Maravilloso. Sí, 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 sin duda. Y este es uno de los ejemplos sencillitos que hemos querido poner para no revelar spoilers. Ya intentamos spoilers. Pero es que, tela. La sensación de movimiento y de aparición y de incremento y de inmersión que he encontrado en esta obra ha sido bestial. He leído otros manguas donde también he visto movimiento, pero la calidad gráfica de este autor es bestial. Ahora os vamos a querer hablar un poco sobre la trama y sobre
algunas ideas, incluso este señor y yo nos vamos a poner a discutir. Así que, atención, spoilers. Vamos a intentar minimizarlos. Pero, por ejemplo, esto es un ejemplo, yo le voy a decir a Marcus, ¿qué opinas de cuando él funda su propio gremio? Esto es un spoiler. No os vamos a hablar de por qué lo funda, en qué momento lo funda y por qué. Pero si queréis evitaros estos tipos de spoilers, ahora os voy a poner aquí una cajita donde seguramente ya no vamos a terminar de despedir. Así que a partir de ahora, avisados estáis, van a empezar una lluvia de spoilers leves, controlados, aún así, algunas partes de relevantes de la trama. Vale, pues le damos. Bueno, hablando un poco de la diegesis del mundo, es decir, el world building, personalmente Solo Leveling me parece un mundo no muy desarrollado. Es un mundo que cuenta con los clichés típicos de cualquier Monster Hunter o cualquier RPG, pero curiosamente, esto más que un punto flaco, considero que el autor ha sabido manejarlo de forma excelsa, es decir, no necesita entrar en demasiados detalles, pero como cuenta con que sus lectores tienen una experiencia previa en la lectura de este tipo de obras, puede ir muchísimo más al grano. Os voy a poner un ejemplo. Es como si un compañero tuyo te lleva a un supermercado de una cadena en la cual nunca has estado y te deja solo. Aunque tú no hayas estado nunca en esa cadena, dentro de tu mente, en relación a otros, sabes un poco cómo funciona la disposición de las estanterías, dónde están las cajas, las salidas. Habiendo un poco de diseño, de clanes, de instituciones, de negociaciones, considero que es una obra muy centrada en el protagonista, en su crecimiento. Y bastante poco, al menos hasta el momento, también se ha de decir que a partir de ahora las cosas están empezando a complicar a nivel mundial, poco en el desarrollo del mundo en el cual está el protagonista. ¿Qué opinas, Marcus? Yo creo que facilita también el tema de que no haya que desarrollar demasiado, ¿no?, en extremis el mundo, el hecho de que sea la actualidad, ¿vale? La serie, o sea, en este caso la narrativa, sucede en el tiempo actual. No es como si tuvieras un mundo medieval, fantástico. No estamos en un isekai. Claro, o sea, no tiende a explicarte demasiado del mundo, solo te explican aquello que concierne a los monstruos y los cazadores, que es lo único que cambia de nuestro mundo actual. Hay dos cosas concretas que nos diferencian del mundo actual. Se abren unos portales y gente humana normal pasa a tener poderes y pasan a ser llamados cazadores. Si excluimos estas dos cosas y todo lo que esto comporta, todo lo demás es exactamente igual. Hay coches, hay autopistas, hay peajes, hay sopa instantánea, etc. Además, como son los cazadores los que a través de los portales invaden o entran dentro de estas dungeons, el mundo real no se ha visto afectado, no ha habido una invasión. Te tengo que corregir aquí, ahí. Sabía que lo ibas a hacer. Sí que tengo que corregir aquí, es que si los cazadores, esto lo explica en la narrativa, en los cazadores no liberan, no consiguen conquistar dicho calabozo, los monstruos empiezan a salir de él y empiezan a atacar al mundo real. Correcto, entonces, y hemos visto algunos casos que ha sucedido eso. Entonces, hay dos motivaciones para ir a un calabozo. Una es para evitar que los monstruos salgan y otra es para toda esa infraestructura socioeconómica que se ha creado a partir de dichos calabozos, sus monstruos y sus recursos. Sí, sí, correcto, porque aquí los clanes no solamente son un montón de cazadores. Según iremos profundizando en la... Veréis que hay incluso dentro de los... Hay diferentes estamentos. Hay el de los cazadores, hay el de los recolectores, hay el de los supers. Realmente como un RPG. Sí, y bueno, y toda la movida que hay alrededor de los recursos, ¿no? Que sale de ahí, porque claro, al enfrentarte a estos monstruos te dejan bastante claro. Las armas normales no funcionan. Primero, la electricidad no existe, o sea, la tecnología, toda tecnología que entra en el calabozo deja de funcionar. Con lo cual, eso hace que haga falta mano de obra, mucha mano de obra. Y no pueden llevar ametralladoras, o cañones, o tanques, que es lo con eso esperan fuera, así por si hay algún bicho. Bueno, esto es como Monster Hunter, ¿no? Un poco, en ese sentido. Que matas sí, bichos para conseguir recursos, para hacerte armas, para matar aún más bichos. Por eso
he dicho que el world building funciona por sí solo basado en las experiencias previas, porque tú lo ves, esto es un como un Monster Hunter, y casi ya no necesitan explicarte nada más, casi todo lo vas a entender con una mínima descripción. Entonces el autor puede dedicar partes, muy, muy pocas partes, a simplemente explicarte la estructura del funcionamiento de los gremios y las negociaciones entre gremios, y focalizarte completamente en el apartado visual de los combates, que es absolutamente genial. Bueno, y también una cosita, claro, como los cazadores, pues digamos que son muy poderosos, son mucho más poderosos que una persona normal. Entonces hay un estamento, han creado un estamento, que es la Asociación de Cazadores, que es, sería, por así decirlo, sería como la policía de los cazadores. Se dedica a controlar tanto los conflictos entre ellos como todos los gremios. Básicamente la asociación de héroes de One Punch Man. Sí, por ejemplo, ¿no? Algún día tenemos que hablar de esa. Sí, de One Punch Man estaría guay. Hay cosas interesantes. Dejadlo en los comentarios si queréis que una futura sea One Punch Man. ¿Qué más? Seguimos. Vamos a hablar ahora del protagonista de esta historia. ¿Sí? De Sung, vamos a hablar, ¿no? Sung Jin Woo, creo que es. Vamos a llamarle Sung, yo le llamo Sung. Sí, sí, la verdad es que esto a mí me cuesta un montón. Pero bueno, hablamos de Sung. Sung, como ha dicho Ricard muy bien, es el típico perdedor. Hagamos un breve inciso. Cuando la gente despierta, ¿no? Que es que cuando obtiene el poder, se le da unas características permanentes. Por ejemplo, pues eres un cazador rango C, que van por rangos, igual que en muchos otros mundos y fantasías. Y tienes el atributo de ser un mago de fuego. Entonces va escalando. Tú no puedes escalar, subir de rango, no subes niveles, por así decirlo. De ahí el chetao del poder de prota. Y te quedas en ese estado. Digamos que, por ejemplo, si uno es espadachín, obtiene el poder de usar magia de fuego en su espada, pues sí que podría llegar a ser mejor combatiente. Pero no puede obtener mayor poder que el que no le dé el puro entrenamiento. Por lo tanto, si esa persona dejara de entrenar, perdería ese entrenamiento. Y la forma de mejorar su poder es comprando mejores armas. Como ha dicho Marcos, de ahí la chetada del protagonista, que aunque deje de entrenar, mantiene los stats. Aunque ya veremos que eso también es algo el juego, el sistema, le ha hecho hacer para que no sea tan excesivo su crecimiento. Sí, bueno, de hecho hay un ejemplo muy bueno, un personaje, que él es hechicero de fuego, su despertar es un hechicero de fuego, y él es espadachín en la vida real, él practica esgrima, y representa que es muy bueno en esgrima, pero en cuanto se mete en un calabozo, no es lo mismo pelear contra monstruos que contra seres humanos. Un calabozo como esgrimista no sirve para nada, se defiende, pero por ejemplo, si él es rango B en magia, es rango D en esgrima. Por eso muchas veces quedan tan estancados. Dicho esto, vamos con el protagonista. Sung es un cazador del más bajo rango, todos, si no recuerdo mal, es D. Él es la E, y literalmente se le conoce como The Weakest, es decir, dentro de su comunidad es de los E el más bajo de todos. Sí, realmente, por así decirlo, su poder de despertar, ¿no?, de cazador, es tan malo que únicamente es un poco más fuerte y resistente y rápido, un poco solo, que el resto de la humanidad. Con lo cual, apenas se le podría considerar un cazador. O sea, el resto de la humanidad se refiere a la gente que no es cazador, que no tiene poderes. Exacto, porque recordad que solamente no todo el mundo se vuelve cazador. De hecho, pelea con las manos desnudas, porque las armas aquí cuestan bastante dinero y se rompen muy fácil. Así que él tiene que estar todo el rato soporteado por una chica, una amiga, una healer, ¿no? Y la verdad es que lo pasa muy mal. Pero bueno, como hemos comentado anteriormente, es una obra con bastantes clichés. Que sobre todo su parte interesante es el diseño gráfico y todo. Y este personaje tan mediocre tiene un motivo familiar de peso por estar el cual no os vamos a desvelar. Claro. Pero ya os podéis imaginar de qué va. Y es lo que demuestra que la genialidad del autor, que sin que yo os lo diga, vosotros ya os podéis imaginar por qué está haciendo esto. Y no os vais a equivocar. Sung recorre el camino del mediocre, hace usualmente las tareas más desagradables de la misión, que puede ser, por ejemplo, llevar el equipamiento de los otros y sobrevivir como puede. Entonces, en cierto momento, se cuelan en una mazmorra, porque las mazmorras están, los calabozos están clasificados por rangos en función de la energía que emiten, y
encuentra una segunda mazmorra dentro de esta, la cual les lleva hacia una trampa terrible. Vamos a poner aquí algunas imágenes de esto, que no conllevan spoilers, pero ya os podéis imaginar lo que va a suceder. Otra vez el típico cliché. Tras una serie de combates, muerte, traiciones y demás, él de alguna forma es recompensado por algo que vamos a llamar el sistema con un segundo despertar. Este segundo despertar no le hace más fuerte, pero sí que le da la habilidad de vivir como un RPG, es decir, de levear. Poco a poco pues van a empezar a salir las funciones básicas de cualquier otra historia similar, como puede ser The Gamer. Van a salir los típicos pop-ups que dices, ¿y esto qué hace aquí? Va a empezar a ver sus stats y va a ver funciones como el inventario, y a partir de aquí es cuando podemos decir que empieza la verdadera historia. Sí, además, esto es tan importante y creo que es el poder más chetado de todos, porque es el único que te permite evolucionar, ¿no? Ser más fuerte que antes. En este mundo despiertas siendo X fuerte y no puede ser nunca más fuerte. Esto lo que hace es que nunca pare de escalar, de evolucionar. Y además, una cosa muy importante es que este sistema ofrece recompensas y penalizaciones. Un puro RPG. Por ejemplo, tienes que hacer 500 abdominales, 200 flexiones y correr 50 kilómetros. En un día, ¿vale? En un tiempo, 24 horas. Si no lo hace, tiene una repercusión. Si lo hace, tiene una recompensa. Este protagonista, Sung, tiene una ventaja enorme con el resto de mortales, ¿no? Por así decirlo. Que es otro cliché de este tipo de serie. Durante las primeras partes de la historia veremos que esto se recompensa mucho. Al no ser un personaje que recibe un poder OP bestialmente poderoso, sino que se tendrá que hacer a sí mismo, veremos una evolución tanto física como psicológica, la cual dejará de presentarnos un personaje mediocre, como podemos ver aquí, a este personaje estereotipo, mazado, guapo y etcétera. Pero, a su favor, podemos decir que es alguien que se lo ha tenido que currar desde lo más bajo, y creo que eso precisamente es algo que te ayuda a empatizar mucho con él, aparte de su situación familiar. Sí, efectivamente, o sea, a ver, a todos nos gusta, ¿no? Seis como One Punch Man, ya te presentan un personaje overpower, ¿vale? Molan mucho, están muy guays, pero creo que la gente empatiza mucho más con aquellos que están en evolución, porque te presenta una proyección de una posibilidad, no porque de golpe despiertes poderes, sino por ese estoy en lo más bajo y puedo mejorar. Entonces, esa es una de las ventajas de hacer un camino de él o el ascenso del mediocre. Correcto. Sí que hay que decir que personalmente creo, aún así, que evoluciona muy rápido. A mí me gustan mucho como te he comentado muchas veces, Ricard, esas evoluciones lentas, esos combates sucios, cerrados. Están muy guays los de Como Goblin Slayer. ¿Vale? Que pues ya sabes, algún día tenemos que hablar también de esa serie. También, tiene cosas buenas y cosas malas. Podemos invitar a Pau nos enseñe. Es otro compañero que ya lo conoceremos. Está muy bien. El personaje además muestra una serie más al principio. Después, conforme va avanzando, se va inhumanizando un poco. Pasa con otros. Sí, que será uno de los temas de la trama. Pero digamos que su desarrollo, si bien es rápido, se toma también su tiempo y hay veces que estás preocupado por él, supongo que también acompañado por ese dinamismo que tienen las viñetas, en las cuales, como ha mostrado Marcus, es que la serpiente está casi a punto de salir, está saliendo de la viñeta, de modo que casi parece que puede interactuar contigo, que estás viendo eso en tu móvil. De hecho, os voy a poner, mira, una imagen, como en esta imagen, por ejemplo, que podemos ver que realmente lo está pasando mal. Y algo muy interesante, que creo que forma un precedente, es el hecho de que dejamos de tener el clásico guerrero de espada grande o katana, que vemos generalmente en los isekais, en todo este tipo de series. Bueno, tenemos a Guts también de Berserk, que es el creo que el máximo exponente, ¿no?, de esto. Sí, por antonomasia. Y es el Kirito de siempre, que también marcó un precedente. Claro, y además Sung usa dagas, ¿vale? Es verdad.
que es algo que no se ha visto apenas, ¿vale? El término del asesino está poco desarrollado en los protagonistas, generalmente, antes de esta serie, o muy poquito. Y bueno, no solamente el asesino, sino que, atención spoilers, durante el desarrollo de la saga ganará otra habilidad que será la que principalmente marcará y es la que ahora os justificará por qué todas las imágenes que lo hemos puesto tiene como este humo negro alrededor, que es la habilidad del necromancer. Pero eso ya dejaremos que lo descubráis vosotros. Pero sí, sí, el hecho de que sea un asesino necromancer, que además se lía hostias con la gente, marca un precedente. ¿Crees que veremos más gente usando dagas en SoftCon Barcelona, Marcos? Yo, por mi experiencia, creo que no. Creo que no, porque las dagas tienen una desventaja, generalmente, si no eres especialmente diestro con ellas. Y hay otras armas que pueden salvar esa destreza, ¿no? Las espadas son muy normales en Soft Combat, porque son sencillas, entre comillas, de usar. Y creo que las dagas sí que las podemos ver más en LARPs. Estaba pensando justo en ello. Es fácil de esconder, tiene unos usos mucho más prácticos que en un combate Soft Combat, lógicamente, en el cual no hay roleo, no hay situación, sino hay un enfrentamiento. Claro, cuando hacemos Soft Combat casi siempre somos dos bandos a campo abierto luchando, entonces claro, el rango es muy importante, pero en un LARP donde están varias personas discutiendo y puedas asaltar a una por detrás sin que lo intuya, supongo que sí, las dagas. Esas dagas están muy bien, o incluso si puedes tirar a alguien al suelo, ¿no? Como a Devon, que ya lo invitaremos un día que venga aquí a hablar. Si lo puedes tirar al suelo y meterle la daga entre los huecos de su armadura, pues eso es una ventaja muy grande. Pero sí, es un precedente además que se cambie el archetipo de la archiclase del típico héroe. Y la verdad es que a mí me encanta. ¿De espada larga o de dos espadas así largas? Está bien. Evolucionando, ¿no? El tema al principio fueron eso, espada-escudo, después se fue a dos espadas, katanas, espadas grandes. Entonces yo creo que va evolucionando conforme ya se gasta tanto uno, ¿no? Se gasta que va matando un archetipo, van buscando nuevos. Y ahora justamente no solo en esta serie, sino hay otras en las que también está el archetipo del asesino. Bueno, ya hablaremos de eso en un futuro. Si este formato os ha gustado, dejadnos vuestros comentarios en el cajón de comentarios, like y suscribir, ya sabéis cómo funciona esto. Que no cuesta dinero, es gratis. Y bueno, no cuesta dinero y nos ayuda a nosotros a saber que este tiempo hablado y luego la postproducción que va detrás, pues tiene una recompensa. Y dicho eso, yo ya me despido. Yo también. Bueno. Y si sois de la zona de Barcelona, os invitamos a acercaros por SoftCon Barcelona Events. Podéis encontrarnos por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, la vamos a dejar en la descripción. Y no en balde diré que es una de las formas seguras de practicar un juego que os va a acercar lo máximo posible a todo esto que veis en los mangas, los animes, los videojuegos. Ahora que ha salido el Demon's Souls para la PS5, pues evidentemente nunca vais a poder enfrentaros a un dragón ni a un demonio así enorme, aunque hay gente enorme por ahí corriendo. Pero si os han gustado estos juegos y decís, ostras, me gustaría tener mi propia armadura, un espadón y todo eso, Soft Combat es la perfecta oportunidad para que podáis vivir esa experiencia de forma segura, hacer comunidad, hacer amigos, conocer a gente de todos los sectores, de todas las preferencias, y aquí sois más que bienvenidos. Y sobre todo importante, sacar el culo de la silla del ordenador y hacer un poco de ejercicio. Sí, nunca mejor dicho, que ahora con pandemia todos hemos ganado un montón de kilitos. Ya te digo. Pues bueno, chicos, que vaya muy bien, un saludo a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.